What's up, mi gente? Thanks for checking out the video. This is David Ríos, David Ríos TV, right here on YouTube. Today's video, it is a vlog, and I hope you like it. It's felling a tree. Vamos a tumbar un árbol. I'm going to show you the long way to do it. It's not the fastest way, so I had to learn along the way. Les quería mostrar un proyecto que hemos hecho Pamela y yo. Tumbamos este árbol que estaba altísimo, que es parte de esa, para ver qué hacemos aquí en el futuro. Así que tumbamos esto, pero creo que me queda lo más difícil. Déjenme les enseño cómo estaba el árbol. Esto es lo que he estado usando. Esta es la marca Steel MS-170. Y la verdad creo que ya está un poco chata la cadena, así que hay que comprar una cadena. Estoy usando aquí este mix, multimix, gasolina y aceite, con lubricante Steel para bar and chainsaw. Y este es como están quedando los arbolitos, como cayeron. Creo que hice un buen trabajo para alguien que no tiene mucha experiencia en esto. Acá tengo otro bonchecito y otro bonchecito. Vamos a ver. Ahí está el árbol. Saludos a todos, espero que estén bien. Ahí, si tienen unos tips, pues avísenme. Vamos a echarnos una cascarita, ¿no? Hola amigos de YouTube, bueno, aquí les tengo un update. Ese es el update del árbol que estaba aquí. Aquí había un árbol, como pueden ver. Ya lo quitamos, mi asistente. La parte fácil era tumbar el árbol. Ahorita lo difícil va a ser remover este tronco. Así es que como tenemos tiempo, estamos en cuarentena, Pamela y yo hemos estado escarbando. Y esta es la herramienta que estamos usando. These are the tools. I'm going to show them to you guys. Bueno, antes lo que hacíamos, le pagábamos a alguien que venga y lo hiciera, pero ahora lo vamos a hacer nosotros para ahorrarnos un dinerito. Estoy usando 4 diferentes tools. Me encantan. Son hechos de madera. Déjenme les enseño. Estos son mucho mejor que los que venden en las tiendas Big Box. Qué bonitos están. Hechos de pura madera. Te van a durar toda una vida. Y son hechas de acero, pa, me dije que eran. Este me gusta porque tiene un blade aquí abajo. Lo puedes voltear, usar así. O puedes usar esta punta. Ok. O como machete. Entonces, este es para mover la tierra, ¿verdad? Mover la tierra, expandirla. Y para las esquinas usamos este. Y estoy usando este mero. Y básicamente trabaja así. Es que lo que estamos haciendo es removiendo el tronco, porque la idea es poner una alberca aquí mismo. Vamos a poner una alberca para los niños para el verano. Todavía no sabemos qué tamaño de alberca, pero tenemos que quitar esto, ir removiendo tierra. ¿Vale? Con esto, jalas las raíces. Y ahí la llevamos. Hasta ahí mi reporte. Esto no es un trabajo de un día. Hoy es jueves, creo que para cuando, Pamela, lo terminamos. 3 días más. Update de cómo va el tronco del patio. A ver, Pamela, ¿cómo te sientes? ¿Tú también me estás ayudando? A ver, Pamela, hazme un demo. O 2 en 1. Y puedes seguir avanzando. Bueno, amigos, ese es el update para el día de hoy. Seguimos en cuarentena, haciendo cosas productivas con nuestro tiempo. Estamos arreglando el patio un poquito. Hagan like, subscribe a este canal. Les saluda David Ríos. Les voy a dar más tips. Good morning, good morning. Son las 9:18, 9:18, Sunday morning.
And this is as far as we got with the trunk of the tree. We're gonna try to burn it. Ya empecé ahí una fogatita. We're gonna see how far along we can get to burning all of this trunk right here. So, since I couldn't burn the stump away, dije, ¿sabes qué? Let's go. Something I should have done first is going and renting a stump grinder, stump removal. Now, there is two. There's this one, which is a little bit more heavy duty, and there's a smaller one. Si lo van a hacer, les recomiendo este. Super easy to use. Anybody can do it. Even my wife, Pamela, had a chance to remove another stump herself, so big shout out to Pamela. So in case you're wondering, if you want to see some video footage of the stump being removed, here you go. It's the long way, but then again, we are in quarantine, so we're spending a lot of time at home. That means we might as well do some DIY projects, some DIY do-it-yourself. All right, guys, if you enjoyed watching this vlog, por favor, dejen su comentario. Yo soy David Ríos, I am a vlogger. You can follow me on Instagram, David Ríos TV, Twitter, David Ríos TV también, and of course here on YouTube, and I'm on Facebook as well, David Ríos TV. If you have any questions, watch the next video, donde ya I've got the pool set up, ready to go. So hope you like this video, part one of a multiple part series. Saludos, gracias.